Y ya nos metemos en mayores, un partido donde mejor funcionó el primer tiempo. Yo lo vi de nuevo el partido y me da la sensación como que para mí no jugó tan mal San José. Los jugadores no quedaron para nada conformes con el juego. Dice que fueron chispazos, ustedes van a escuchar después algunas declaraciones. A mí me dio la sensación de que de los partidos que ha jugado acá en San José no fue, para mí fue uno de los mejores, pero quizás tampoco me quedó claro porque fueron momentos del partido. El dominio del primer tiempo de San José, el segundo tiempo fue más de vuelta, arranca mejor Soriano, por algo logra el empate y después lo termina dando vuelta. San José llega al empate, tiene una reacción. Un partido raro, ¿no? Un partido raro, de dos equipos muy parejos, buen equipo el de Soriano. Y creo que San José sí, me parece que no llegó al techo, al rendimiento que uno puede esperar. Yo creo que San José está muy por encima del rendimiento del otro día. Pero no lo vi tan mal. Tampoco quiero decir que jugó bien, pero no lo vi tan mal como los jugadores sintieron después del partido. Vamos a ver lo que fue este primer y segundo tiempo y después escuchamos la palabra de los protagonistas. El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda. Pitazo de Taiza, comienza a rodar el balón. La pelota la está ganando en la mitad de la cancha por intermedio de Pablo Cabrera. No, era Juan Manuel Gómez, sí, me parecía raro el número. Ya va a ir el jugador Marcelo Moreira, que se ha afianzado enormemente en el lateral izquierdo. La pelota que va surgiendo para Pablo Cabrera. El toque atrás para Hernán, quiere escapar, le pusieron el brazo. Para mí hay falta. Otaiza dice que se levante. Que se levante porque no le pegaron a usted, Otaiza. Es sencillo. Otaiza hace la seña levantándole la mano, como diciendo, levantate, pibe, que no te pasó nada. Bueno, no le pasó, le pusieron el brazo. Claramente se vio. Alayón, el toque de atrás para Espinosa, Espinosa para Cabo, se viene Cabo por el medio, viene para Hernán, entró en el área, se mete en el área, parecía que lo tocaron, el tiro por arriba, aparecía Gómez, rompiendo, picando esa pelotita, y el arquero atento con sus manos, termina atrapando el balón. Fue buena esta llegada del conjunto Maragato, estuvimos cerca. La está recuperando Mauricio Espinosa, que ya la cede para Cabo, Cabo que la tira para Gómez, falta. Falta sobre Juan Manuel Gómez, activo, está el centro delantero. Vamos a ver qué hace. Es Alayón, el centro, cabezazo de Rebollo. La pelota que pasa cerca. Llegó en bloque con varios hombres ganando por arriba. Sí, ganando por arriba y moviéndose bien el conjunto Maragato, haciendo el espacio para que aparezca Nicolás Rebollo, que ganó de cabeza, no le pudo dar buena dirección, pero ganó por arriba, un buen frentazo. Interesante comienzo del equipo Maragato cuando estamos recién apenas en 6 minutos. Ya lo va a hacer Mariano Quevedo. El lateral viene para el jugador Pablo Cabrera. Ya la jugó con Sebastián Cabó. Se viene Cabó. Mano. Bueno, las vemos todas las manos, ¿eh? Sí. Fue muy clara, muy evidente. Cuando le tira el sombrero Sebastián Cabó, mete la mano a la carrera, pero nada de disimular ni nada. Le va a pegar Germán Alayón, tiró al arco, al medio del arco. Contiene bien el arquero y se queda con la pelota el golero Enrique Moreira. Igual fue buena. Hernán Delgado, la tiraron larga ahora para el pique del jugador Omenchenko. Pero había falta del jugador Nicolás Rebollo, dijo el árbitro. Ah, era el 2, Mario González. Viene el centro al área, qué cabezazo solo de Jorge Rodríguez, solo dos jugadores de la selección de Soriano, solo cabecearon, le erraron al arco, si no estábamos cantando el primer gol de la selección de Soriano.
Sí. Una pasividad bárbara ahí del fondo Maragato que miraba cómo ganaba el hombre de Soriano y el arquero que también hacía vista, pasó muy cerca. Nos salvamos en esta. Quedar adueñarse el partido. Viene la pelota larga, la va a sacar y la dejaron corta por parte de Quevedo. Ahora rebota, la busca Jorge Rodríguez, no pudo. Y ahí hay mano, mano clarísima. Dice que no el árbitro, para mí hubo una mano de Moreira muy clara, pero dijo que no el árbitro. Viene para Espinosa, se viene con el balón Espinosa, el toque para Layón, a Layón que se frena, la hace bien a Layón, el juego para Quevedo, Quevedo para Gómez, Gómez para Quevedo, el toque para Gómez, está en el área, viene Manolo, el toque atrás, le queda para Cabó, el zurdazo de Sebastián Cabó. La trabajó bien San José, porque cerraba todita las puertas. San José se volcaba para un lado y para el otro. En definitiva, terminó llegando. El toque atrás otra vez para el Nico. La tiró larga. Va Gómez y va Hernán. Se viene Hernán. Va por izquierda Hernán. Llegó. Justo, ¿eh? Justo. Cádiz García le tocó la pelota cuando iba a meter el centro. Bueno, primer buen pase que le meten a Hernán Delgado para que intente ganar la raya. Llegó hasta el fondo, lo cortaron justo. Tiro de esquina para San José, que ahora sí, por primera vez en el partido, se va a arrimar en bloque, van los grandotes. Está Rebollo, está Cabó, está Britos. El centro lo va a meter, también está Gómez. El centro lo va a meter a Layón. Va Germán, segundo palo, va bien por arriba ganando la defensa de Soriano por intermedio de Mario González. Cabrera está y el cabezazo de Pablo. Ahí quedó en las manos de Moreira, que terminó ahogando el cabezazo de Pablo Cabrera. Sí, vos sabés que estaba en posición adelantada. Igual, el línea había levantado la bandera, pero como quedó en las manos del golero, dejó seguir. En realidad no valía nada, pero fue un buen intento de San José. La salida es con Nicolás Rebollo. Ya le pega fuerte y largo. Va a ir por arriba Cabrera. Le va a quedar a Manolo. Le queda para Cabrera. Amaga Cabrera. Quiere escapar. Se mete entre dos. La tiene siempre Pablo. Tocó para Gómez. Gómez para Cabrera. ¡Fau! 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 Y es para tarjeta. Se metía claramente en el área. Bueno, buena intención. Buen juego colectivo de San José. Y ahora una linda posibilidad de tiro libre. Está Hernán. La dejaron para Rebollo. Le pegó Rebollo. Dio una barrera. Posición adelantada. Posición adelantada clarísima. La posición adelantada, cuando marcaba, ¿quién era? Cabó. Sale rápido ahora el elenco de Colonia por intermedio de Gómez. El de selección, no podemos ni quejarnos. Sale Rebollo por el sector izquierdo. Ahí se cae Nicolás. Se puede rehacer bien, Cabó, notable, Cabó. Y ahora lo marcó su propio compañero. No fue falta para mí. ¿Fue? ¿Le pareció? Sí. Sí, fue falta del 8 cuando se intentaba parar Rebollo, lo tiraba y por eso es falta. Es falta contra Rebollo, no contra el que llevaba la pelota, que era Cabó. Viene el árbitro, atento. Se hace del balón Hernán. Hay falta. Exactamente, fue falta clara del número 8, Barbazán. Lo termina empujando Hernán, que se le pone delante de la pelota. Clara falta, nada que decir, por más que proteste el señor Carlos Pérez, el técnico de la selección de Soriano. Quevedo, que la lanza buscando el área para Cabrera. Ganó Cabrera. ¡Está! El arquero Moreira. La busca Espinosa. Espinosa que la peinaba peligrosamente. Sale atrás bien Rebollo. La tiró Moreira. Le pega mal. Bueno, fue buena esa. Fue buena, sí. Se apuró acá en esta Moreira antes de tirarla afuera. Pero fue bueno el intento de San José. Quedó sentido el arquero allá. ¿Qué pasó? Quedó muy sentido en la rodilla, me parece, el arquero de Soriano. ¿Tuvo algún golpe contra alguien? No me di cuenta. En la media vuelta ahí con Pablo Cabrera chocaron, o sea, ahogó a Pablo Cabrera cuando Pablo Cabrera llegaba muy peligrosamente en la jugada de gol que tuvo recién San José, a esa que me quería referir con el micrófono para usted, para que usted me hiciera el comentario. Ahí está, sí, después de Lowe, lo aguantó bien Pablo Cabrera, no, me quedé con el golero que estaba tirando. Aguantó bien la pelota, puso bien el cuerpo Pablo Cabrera cuando fue a darse vuelta, claro, tenía un par de jugadores, estaba el arquero, y no se le pudo dar el gol al número 4, que como en el partido contra Colonia está muy, muy, muy activo.
Y ahí le pega Marcelo Moreira, la va a buscar Pablo Cabrera, le pega Mario González, la quiso jugar bien de taco ahí Jomensenko para el jugador. ¡Ay! ¡Qué buena jugada! Le quedó para Jorge Rodríguez, la jugada para Gómez, la va sacando Moreira, la busca Hernán, se debate Hernán con Gómez, se la peló Gómez nomás, se viene Gómez, Gómez que la tira a la derecha, viene para Barbazán, cubre bien, notable Moreira, cubrió bien Moreira, termina haciendo falta Barbazán, es una muy buena defensa la que hizo Moreira de la pelota. Le va a pegar Gómez. Va a venir el... No. Viene el centro de Alexander Cano por arriba, notable. Sebastián Cabó despejando. La viene a buscar para Osores. Osores que la juega hacia la izquierda buscando la presencia de Gómez. Va desbordando, va Gómez. Va Gómez, el centro de Gómez, cerrado. Pegó en la base del travesaño y se termina despidiendo esa pelota afuera. Lo vienen a atropellar a Hernán, la jugó para Moreira, va Moreira, va a hacer el centro, hizo el centro, va Gómez, está en el área, Gómez que se frena, la toca atrás, ay, no estaba Espinosa, que estaba ahí cerquita en el área, pero no llegó la pelota a él, le quedó para Nicolás Rebollo, ya la tiró para Germán, el toque para Espinosa, córner, tiro de esquina. Viene Hernán Delgado, se va cerrando, se abrió el arquero, la sacó, la metió Cabrera. Mano, no hubo mano ahí. Sí, era de un hombre de Soriano y el árbitro hizo exactamente la misma seña que cuando Marcelo Moreira metió la mano hace un rato acá. Dijo, sí, la vi la mano, pero no había intención y bueno, está, la intención la mide el árbitro. Nada para decirle entonces al árbitro. La va sacando Gonzalo Ruiz, la tira larga para Cabrera, la deja pasar, viene para Hernán, se viene Hernán, el toque para Cabrera, otra vez para Hernán, notable, se viene, arranca Hernán, si llega justito, quebró notable, se viene Hernán, el centro pasado, qué lástima, le quedó para Alayón, Espinosa, el rebote, le quedó para Hernán, la busca Gómez, el arquero, qué lástima, nunca queda frente a frente para pegarle al arco, siempre rebota nadie. La va sacando Nicolás Rebollo, le pega violentamente, Rebollo la va devolviendo Hernán Cano, la recupera en la mitad de la cancha, notable ahora, Jomensenko la tiró larga, ¡ay qué pelota que le metieron para Jorge Rodríguez! ¡Qué cierre espectacular de Maximiliano Britos! Notable el cierre del Maxi cuando se venía peligrosamente Soriano, La tiene Cádiz García, se viene, notable quite ahora de Moreira, Ahí la perdía Rebollo, Moreira le metió una plancha. Pero lo mató a Cádiz García cuando fue abajo. Sí, aparte Moreira le hace la seña de la pelota. Sí, la pelota. Otra que la pelota. Le llevó toda la pierna al número 4, que se terminaba llevando el balón ahí. La perdían entre Rebollo y Moreira. Se lo llevó puesto Moreira. En definitiva, Soriano no tuvo demasiados chances. Le quedó para Cano. ¿Y para qué hablé? La media vuelta de Cano pasó lejos. De todas formas, tenía muy bien claro dónde la tenía que poner. Sale ahora, notable corte de Rebollo. La viene a buscar ahora Moreira, notable. Se viene Moreira, falta sobre Moreira. Bueno, tenía que haber cobrado la primera y ya está, y se acababa el pleito. La primera falta era falta y punto. La falta fue del número 8, el jugador Barbazán, Sebastián Barbazán. Viene el balón buscando la presencia de Cabó. Le quedó para Germán, ¡está! ¡Gol! De San José Germán Alayón, una pelota que va a pelear Cabó por arriba y le quedó servidita, se tomó el tiempo del mundo, Germán midió y apuntó y ahí la colocó para mandarla a guardar y irnos al descanso con una sonrisa. Gana San José 1-0, lo hizo el señor Germán Alayón. Sí, señor Alayón, después de un centro de Rebollo ganó Cabó y la defensa de Soriano quedó totalmente desbalanceada, y quedó solo Germán Alayón. Cuando fueron a marcar, ya era tarde, se había acomodado el número 25, el jugador de Nacional, del Club Nacional de Fútbol, y le rompió el arco después. Le rompió el arco a Amor.
Moreira gana San José 1-0. Qué buen momento para el gol cuando en este instante termina el primer tiempo. San José se va al entretiempo ganando 1-0. Importantísimo gol de Alayón. Con una sonrisa nos despedimos de esta primera parte. Gana el conjunto Maragato con ese gol de Alayón. 1-0. Comenzó el segundo tiempo, la pelota deriva para Sebastián Cabó. Ahí la adelantó demasiado, después trancó con todo. Cabó, que fue fundamental en la jugada del gol, ganando una pelota en el área rival. La va sacando desde el fondo Barrios. La baja notable Jorge Rodríguez. Se frena ahora Jorge Rodríguez. La jugó al medio, vino para Homenchenko. La tiró para Alexander Cano. Arranca por el sector izquierdo. Se viene Alexander Cano. Mete el centro pasado. La saca Hernán. La viene a buscar ahora otra vez el jugador Barbazán. La domina Barbazán. Caracolea. Quiere sacar el remate. La sacó para el segundo palo afuera. Saque de meta. La busca el conjunto de Soriano por intermedio de Osores. La toca para el Gómez de la selección de Soriano. Buen pase ahora para Alexander Cano, posición adelantada de Jorge Rodríguez. Dio el paso justo San José en esa jugada. Sí, tal cual. No creo que haya tirado de la chica a lo Menotti, sino que justo se dio cuenta Moreira que lo tenía por detrás al jugador de Soriano. Le dieron el pase. Moreira un poquitito antes dio el paso. Perfectamente el árbitro lo dejó inhabilitado. Y la va recuperando Homenchenko. Homenchenko la tira larga para Jorge Rodríguez y esta vez arrancó habilitado. Se viene Jorge Rodríguez. Ojo, qué peligroso. Le pegó mal. Le pegó mal Jorge Rodríguez, que se venía con peligro. Y ahí saque de meta para San José. Bueno, pero hay que tener cuidado porque en la anterior había quedado en posición adelantada. En esta partida al límite, pero está como marcando muy adelantada ahí esa zona, la última zona de San José. Con un pelotazo profundo como este, pueden complicar y complicó en este caso Jorge Rodríguez, que se la llevó bien con la cabeza. Después no le pudo dar buena dirección de arco, pero es peligroso cuando ataca Soriano. Ahí le va a pegar Cádiz García, le pegó rastrera, es de Gonzalo Ruiz sin problemas. Razón. Se viene con la pelota Espinosa, traba por parte de Alexander Cano, se queda con la pelota Osorio. Osorio que la cruza, notable pase ahora de Osorio para Gómez. Se viene Gómez mano a mano con Rebollo, se va a meter en el área, se metió nomás. Va Gómez, tiró al arco, ¡qué golazo! ¡Ah, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, por Dios! No, no, sin palabra. Bueno, inatajable, inatajable para Ruiz. Gran jugada de Gómez, se fue de la punta al medio, sacó un derechazo que agarró un efecto endiablado. Bueno, inatajable, baldazo de agua fría acá en el estadio Castro Martínez, La Guarda. Llegó Soriano, que se venía y se vino. Gran gol de Edinson Gómez, el número 11, zapatazo inatajable para Ruiz. Bueno, a remar otra vez. Germán Alayón con el centro, viene cerrado, qué lindo que viene. ¡Ay, qué cabezazo! El cabezazo que venía, creo que era Nicolás Rebollo, que ganaba de cabeza, estuvo cerca, casi desnivelamos. Casi, flojito de manos el arquero Enrique Moreira, que en el área chica, en las manos, en las narices le cabecearon, casi aparece el segundo gol, ganó bien Rebollo, no le pudo dar buena dirección el zaguero, pero bueno, es por ahí. Come que la gana, la dejaba para Cabó, la gana en la mitad de la cancha. ¡Ay, qué pelota que le quedó el remate! ¡Ay, qué pasó cerca! El remate de Homenchenko. Cerca, Sí, la agarró de aire de primera, contra el palo pasó esa pelota, igual creo que llegaba Ruiz, pero era un muy buen remate del delantero de Soriano, la dejamos corta, quedó ahí y de primera, capaz que si la bajaba quedaba más de cara al arco, pero sacó un buen latigazo el delantero de Soriano, pasó cerca, nos salvamos en esta. Manda el pelotazo arriba. La va a buscar Germán Alayón, que gana. Le quedó para Pablo Cabrera. El enganche y se la lleva Pablo Cabrera. Arranca por derecha Pablo Cabrera. Lo persigue Cano. Le gana Cabrera. Se mete entre dos. Falta. Falta de Osores.
Tarjeta, ¿eh? Puede ser para tarjeta, se metía Cabrera, ¿eh? Sí, enchufado a 2.20 Cabrera, se metió por la raya, se quiso meter entre tres hombres, lo bajaron, tiro libre otra vez para San José, otra vez metidísimo Pablo Cabrera, una pena que este sea el último partido de Cabrera por este año en la selección. Va a meter ese tiro, viene el centro, el Ayón, primer palo, la buscaba, córner. Corner, corner, señor, corner, sí, señor. El árbitro es el que cobra. Quevedo la peleaba, era corner, sí, señor. Bueno, se va a venir el tiro de esquina. Va a meter esa pelota Hernán Delgado. Va a ir San José en busca. Viene el centro, cerrado, el arquero, otra vez le quedó para Hernán, metió otro centro, segundo palo, el despeje ahora del equipo de Soriano, la va a pelear por arriba, la gana bien a Layón, le queda la pelota para Gómez, la peleaba el jugador Mariano Quevedo, la va a buscar Gómez ahora, la tiene siempre Manolo, quiere escapar entre dos, lo marca Barrios, le quita Barrios, va Gemenchenko, se tiraba Gómez, ay, le salió justito el pase a Gemenchenko, y la pelota la cruza Barbazán, se viene para Gómez, lo va a marcar ahora Espinosa, la tiene siempre Gómez, lo marca, notable, quite Espinosa, notable, Mauricio Espinosa quitando esa pelota. Bueno, providencial, cierre de Mauricio Espinosa, espectacular el número 5 cuando se venía el mejor jugador de la cancha, el mejor jugador de Soriano por ahora. Viene la pelota para Hernán, le quedó para Gómez, Gómez para Hernán, escapó notable, se viene Hernán, Hernán que engancha, escapa notable, enganchó Hernán, el centro, ay, qué lástima, creo que hizo una de más me parece. Sí, me parece que cuando sacó al tercer hombre de encima ahí era el pase. Lo que pasa es que, claro, cuando te sacás uno, te sacás dos, te vas a sacar al tercero, tenés cinco alrededor. Era muy difícil, muy complicado para el número 14 que no pudo resolver bien. Pero hizo una muy buena jugada, se mandó hasta el fondo Hernán Delgado. Ganó, ay, qué mal parado que quedamos. La tiene Gómez, se viene Gómez, lo marca Brito, se viene Gómez. Oh, bueno, una sí, dos no. La tira arriba, gana Layón, le queda para Cabrera, Cabrera para Chacón, Chacón para Ituruguru y ahora pica Gustavo Ituruguru. Buen cierre de Mario González, estilo de esquina, llegó justito Mario González ahí. Buena pelota le metía Matías Chacón a Ituruguru que ingresó también con todas las pilas cargadas. Manda el pelotazo, está Nicolás Rebollo arriba, la peinó Rebollo, le quedó para Pablo Cabrera, ¡ay! Justo, cerraba, ahora hay falta, falta de Mario González y es para tarjeta, ¿eh? Falta y es para tarjeta porque va con el pie extendido en plancha directamente hacia la pierna del jugador de San José. Notable lo de Rebollo, primero peinándole la pelota a Pablo Cabrera que hizo una jugada bárbara en el área, justo apareció para cortar el hombre de Soriano, si no se metía de cara al gol, y después apareció Rebollo más rápido que todos. Yo veo amarilla, sí, ahí está, la amarilla para Mario González, el número 2. Viene el centro, no importa, viene el centro al área, está Cabó, ay qué lástima, qué solo que cabeció Cabó, por Dios, esa pelota se fue elevada. Sí, otro buen centro, esta vez de Germán Arayón, en el segundo palo apareció el más grandote de todos. Sale bien Osores, se la lleva Osores, arranca Osores, la jugada al medio. Qué buen pase para Alexander Cano, ¿eh? Se metió Cano, ¡ay, qué jugada! Se mandó Cano. No, 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 no. No, no, penal. Ah, para mí no lo tocan, ¿qué querés que te diga? A mí me dio la misma sensación, pero lo cobró a la carrera. Lo cobró, demoró un par de segundos el árbitro en pitar el penal. Gómez, gol. Gol, lo mató Gómez. Gol. Gol, gol, gol de Soriano. Lo hizo Gómez. Y pasó a ganar Soriano 2-1 cuando el panorama era espectacular. Cuando terminamos el primer tiempo, nos dan vuelta el partido. Bueno, el panorama ahora es desgarrador, 2-1, gol de penal ahora de Gómez, Eddie Gómez, autor de los dos goles, el primero un golazo, este de penal al medio del arco, le rompió el arco a Gonzalo Ruiz. San José que tiene que salir
denodadamente a buscar el empate. La pelota le queda para Itururu, pica Itururu, va Itururu. Penal. Penal y tarjeta para el arquero. Penal y amarilla para el arquero. Se lo llevó puesto. Para mí no llegaba Itururu esa pelota, ¿qué querés que te diga? Se lo terminó barriendo. Penal para San José. Ah, yo pensé que el penal se lo había cobrado al zaguero que venía empujando a Itururu. Entre los dos le terminaron haciendo penal. La amarilla se la llevó el golero. Y bueno, ahora sí San José tiene la posibilidad inmejorable en los pies de Pablo Cabrera de poner el empate y de empezar a pensar en intentar, ya que estamos, darlo vuelta. Vamos a ver, vamos paso por paso. Primero el penal. Pablo Cabrera estará frente al arquero Enrique Moreira. Penal. Va. Cabrera. ¡Gol! ¡Gol! De San José, Pablo Cabrera hizo un pequeño amague en la carrera y la tocó sutilmente a la izquierda del arquero. Empata el partido 2-2. Mucha categoría en los pies del número 4, que esperó que el arquero hiciera un pequeño movimiento que se fuera hacia uno de los costados. Cuando dio el paso, no podía volver atrás, inatajable. Muy bien, Pablo Cabrera, gran definición. San José se pone 2-2. Y bueno, San José a seguir pensando en intentar dar vuelta este partido y llevarse los 3 puntos. Gran categoría de Pablo Cabrera. Arranca por izquierda, se viene Gómez. Marca Rebollo. Bueno, ha sido intratable lo de Gómez hoy. Qué buen jugador este volante, delantero, no sé. Juega por todos lados. Muy buen jugador Gómez, No le hicieron compañía. Un pelotazo largo, la va a buscar Echevarne. Este jugador que entró hoy, escapó de Rebollo, se viene Echevarne. Notable cierre de Moreira, providencial cierre de Moreira. Qué bien que la hizo Echevarne, La pelota que le quedó para Matías Chacón, abrió con Moreira, va a meter el centro Moreira, rasante, está ahí, le pegó mal ahí en el centro del área. Gustavo Iturburu la tenía para calzar, qué lástima. Bueno, me hizo acordar a la jugada de Colonia, ¿no? Que le había quedado y de primera la había metido. En esta no le pudo dar buena dirección. La pelota la manda al centro. Se entreveraron los jugadores de Soriano, Y le queda para Matías. Matías que hace un autopase. Se viene Matías. Se le fue a Matías. La verdad no puedo decir nada. Parecía que no, pero... Sí, yo pensé que llegaba también, pero está. Una pena, milímetros por milímetro no llegó Matías Chacón a esa pelota. Va a ser lateral para Soriano. Todavía puede quedar la última, todavía no se termina. Le va a pegar Osorio, Viene el centro al área, el despeje. Y la va a buscar Matías. Ay, no, llegó Cano antes que Matías. Qué lástima, la pelota era más para ellos que para nosotros. La está dominando ahora Gómez. No, es Echevarne. La pelea Echevarne, la gana Echevarne, escapa Echevarne, que es notable. Se va Echevarne, el centro, menos mal que no había nadie. Y la va a sacar a Layón. Y terminó, señores. Se quedó con la última, la selección de Soriano. Bueno, el resultado no es el mejor, señores. Pero empataron 2-2. San José y Soriano a pelearla dentro de 15 días a Mercedes. Fue una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda.